Ahí está otra vez, el mensaje de bienvenida. Comunicaciones. Vamos por el buen camino. Objetos de poder, ¿no? Parece que aquí se ha tocado. Tendremos que cuidarlo.
Cuando estoy aquí es difícil oírte. Es como si el canal hubiera cambiado. Aquí manda el consejo. Su pirámide está en el sello de la agencia. Serán los que manejan el cotarro. No soy su directora. Aquí estás. Se había cortado. Lo tengo. Es lo que querías, ¿no? Me ayudará a enfrentar.
Emily ha dicho que la línea directa está al otro lado de la sala de correos. Que volverá. Centrémonos. La línea directa está pasada a la sala de correos.
Alberto Tomás. Sí, jefe de comunicaciones. El GIS acabó con él. Toma nota. Las autoridades han analizado la situación en Cuba. La misteriosa enfermedad que padecieron los miembros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana fue ocasionada por un arma sónica en manos de una potencia extranjera. El personal ha sufrido daños en el oído interno, pero se espera que la mayoría se recupere por completo. Por supuesto, lo sucedido también dañó las paredes celulares, pero no podemos decir que fue un simple trasto sónico. Menos mal que no los examinó ningún doctor. ¿Cómo de probable es que aparezca un objeto alterado en la Embajada de Estados Unidos? Buena suerte, ¿eh? Es mucho más fácil. Oye, ¿sigues grabando? La línea directa debe de estar cerca. Toma nota.
¿Hemos estado aquí antes? No. He estado en muchos moteles por todo el país. De viaje, a la fuga, escondiéndome. Este es parecido a todos ellos, como el recuerdo de un sueño. ¿Hola? ¿Hay alguien?
llave tiene una pirámide negra. Y es un teléfono. Un objeto de poder. No está conectado a ninguna red. Línea directa al plano astral y al consejo. Y si estoy en lo cierto, a otros planos de existencia en condiciones adecuadas. Aquí está mi equipo. Lo llevan todo. Conocen los secretos de la agencia tan bien como yo, o incluso mejor. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Sobre todo Marshall, la jefa de operaciones. Me tiene calado. Sabe que odio depender de otra gente. Así solo te fallas a ti mismo. Pero las cosas cambian al ser director. Tengo la línea directa. Puedo hablar con Trench. Bueno, oírle. Es como un eco. Thank you.
Un eco de información importante. Tengo que volver donde Emily. La gente reacciona mal cuando les hablo de ti. ¿Será demasiado pronto para decírselo a Emily? Igual puede ayudar, pero... Jesse, ¿tienes la línea directa? ¿Y el departamento de comunicación? ¿Hay Hiss? Oh, perdón. Me alegro de oírte. ¿Emily? Tengo la hotline. Puedo entender lo que dice Trench. Ah, increíble. ¿Qué ha dicho? Ha mencionado su equipo de gestión. Gente que conoce los secretos de la agencia. Tu jefe, Darling, Tomasi, pero el Hiss se lo ha llevado. ¿Salvador? Es jefe de seguridad. ¿Y Marshall? Helen Marshall, jefa de operaciones. Fue de la CIA. Es dura. Fue con su gente al sector de investigación a asegurar la producción de ARE. Pero no ha vuelto. Tal vez pueda ayudarnos. ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo no puedes. Como directora puedes aplicar la anulación manual, pero solo en el sector de mantenimiento. Normalmente, el ascensor de sectores te llevaría... los conecta a todos, pero durante el bloqueo tampoco funciona. Ya hemos atravesado un bloqueo. Tal vez yo encuentre una manera. Jesse, mira, para no tener preparación, lo estás haciendo de cine en esta situación. Y no sé por qué, pero el Hiss no te afecta. Me gustaría hacerte unas pruebas, si estás dispuesta. Tal vez descubramos algo que nos ayude. ¿Pruebas? No sé. A lo mejor te descubre. Aunque no me importaría entender mejor mi caso. Vale. Si crees que puede servir. Genial. Revisaré la documentación interna por si hay forma de eludir el bloqueo. Debemos abrir estos sectores para dar con Darling y Marshall. Mientras, buscaré el modo de entrar en mantenimiento. Cuanto antes lo haga, antes podré anular el bloqueo.